Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Hermano Lozano ha estado con nosotros todo este fin de semana. El pobre ha trabajado más de la cuenta, pero cómo bendigo la vida de Dios. No voy a darle los títulos del hermano, porque yo sé que pues no me va a atender si le vuelvo a llamar. Pero quiero presentarles al hermano David Lozano desde Indio, California, a aquellos que no lo conocían. Un enorme siervo de Dios que siempre, desde la primera ocasión que lo pude ver en las convenciones y en todo lugar, siempre estaba el pobre ahí trabajando. Nunca lo he visto sentado. Siempre tiene talleres, siempre tiene una cosa u otra. Pero es el bello ejemplo a seguir. Así que, hermano David Lozano, es todo suyo aquí lo dejo con los hermanos. Padre, y bienvenido. Uno, dos, tres. Pasa a vosotros, hermanos. Es un privilegio, un gusto estar con ustedes. Finalmente conozco la iglesia de Alejandría. Gloria a Dios. Estoy contento que esté de conocerles, mirarles y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Glorioso Padre Celestial, le damos las gracias por la oportunidad que nos regala de estar reunidos aquí donde vamos a estudiar su palabra. Queremos ponernos en sus manos para que no sea yo el que hable, Señor, sino que seas tú por medio de tu Santo Espíritu, que pases ese carbón encendido tocando mis labios, Señor, y que tu palabra llegue a los corazones y a la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias porque ha sido bueno. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Gracias. Es un privilegio grande estar con ustedes y agradezco mucho a nuestro hermano Marín por haberme hecho la invitación de poder compartir con ustedes, hermanos, la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que para mí ha sido de mucha bendición. Ha sido un tema que me ha ayudado a acercarme más a Dios, a poder crecer más en su conocimiento, en su palabra. Le vamos a titular. Ya está aquí. Se llama intimidad espiritual y es cómo lograrla, es la pregunta que vamos a estar trabajando el día de hoy. Por la gracia de Dios, soy pastor, senior and founder pastor de la iglesia Coachella Valley Church. Le comentaba a uno de mis hermanos que esa iglesia la comenzamos mi esposa y yo solamente. Los viernes nos poníamos a hacer un devocional. Porque yo vivo en un lugar, es un desierto, se llama la ciudad de Indio. En aquel tiempo era la ciudad de Indio. Y para ir a donde yo iba a asistir a la iglesia tenía que manejar de 3 hasta 5 horas según el tráfico. Estaba muy lejos. Lo hice por 14 años, hermano. Hasta que un día mi esposo y yo decimos, oye, ¿por qué no recibimos aquí el sábado? Pues sí lo recibimos. Y empezamos a orar y a estudiar la palabra de Dios. Invitamos a nuestros dos niños. En aquel tiempo teníamos dos niños. Y así sucesivamente. Después invitamos a la hermana de ella y a mi concuño, le digo que te gustaría acompañarnos los viernes, le digo, estamos haciendo un servicio, yo sé que no quieres ir hasta Los Ángeles, mejor aquí que estamos más cerquitas. Dice, bueno, está bien. Llegó ellos dos, luego llegaron sus hijos, se hicieron 7 personas, luego conquistamos a una sobrina de mi concuño y después se hicieron 12 personas y después invitaron a otras personas, se hicieron 15, se hicieron 27, después 35, después 42 y ahorita somos 65 personas, hermanos. Bendito sea Dios. Así que comenzamos de cero, hermanos. Sí se puede comenzar de cero. Claro que sí. Y el que más me costó fue uno que decía que era católico, pero no iba ni a misa. Esos son los más difíciles, ¿eh? Y finalmente le llegó la palabra de Dios. ¿Cómo logramos todo esto, hermanos? Fíjense que lo que he aprendido a lo largo de mi carrera es la intimidad espiritual que uno desarrolla con Dios. Y en este caso, vamos a lograrla, vamos a ver si funciona esto, hermanos. A veces funciona, a veces no funciona. Y si no, me va a ayudar mi hermano ya. ¿Sí funcionó? Ok. Vamos a ver, ahí está. Versículo bíblico me gusta bastante porque vamos a hablar de lo que es la familia. Así es de que esposo con esposa e hijos, si están todos juntos, qué bueno. Pero si soy mamá soltero o papá soltero, también para usted es esta palabra de Dios, hermano, no se preocupe. La palabra de Dios toca los corazones y abarca todo tipo de cual sea el estatus
de la persona. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Entonces, aquí, hermanos, vamos a concentrarnos en dos conceptos. Número uno va a ser la sabiduría y el número dos va a ser la prudencia. La prudencia va a ser el elemento principal y esencial para la vida de un matrimonio, de una pareja. Es importante que esto lo tomemos en consideración. En los años que llevo sirviendo al Señor, han sido aproximadamente 33 años. Dentro de ellos han sido aproximadamente 20 años de pastor y aproximadamente del 2014 hasta ahorita son 10 años de ministro. Y ha sido un privilegio para mí grande poder servirle a Dios, hermanos. Y una de las cosas, cuando me toca dar talleres matrimoniales y después tengo que dar sesión, uno de los problemas muy grandes es que muchas de las parejas no se tratan con respeto, no usan la prudencia, no usan la discreción. Y este es un problema que se ha venido mirando en todas las familias que yo he tratado. No quiero generalizar, sino en las familias que yo he tratado. Entonces, digo yo, bueno, entonces para comenzar un buen taller es importante que tengamos una buena base. Y la buena base es, empieza con Proverbios. Necesitamos sabiduría para edificar nuestra casa, porque sin la sabiduría todo se viene abajo. Necesitamos prudencia para que la casa sea firme. Y de la misma manera vamos a salir más que vencedores y vamos a salir con mucho éxito. Ahora, hermanos, no, mejor si me ayuda el hermano sería mejor. No funciona esto. Can you help me out here? Oh, ya se adelantó mucho. Híjole. No sé qué hice, hermanos, disculpen. Bueno, vamos a entrar al bosquejo. Que me vaya ayudando mejor, hermano. De bosquejo, hermanos, vamos a mirar un poco de lo que es la introducción y vamos a explicar qué es la intimidad espiritual. Vamos a hablar de las capas escondidas en el matrimonio. Ahora, ese taller, hermanos, es de 5 horas, pero no lo voy a retener 5 horas, hermanos. Así que vamos a estudiarlos hasta... ¿Cuánto tiempo tengo, hermano Marín? Porque estos temas son bien fáciles de que se vaya a la hora. O sea, en realidad es así de fluyente. 45 minutos, ok. Entonces, hasta donde lleguemos, ok, pero... vamos a mirar esto, hermanos, y si hay matrimonios jóvenes que están a punto de casarse o se quieren casar, entonces esto le va a ayudar, ¿ok? Vamos a mirar en la introducción, en la página de la introducción. La pregunta en la introducción, hermanos, miramos cómo es el matrimonio actual. En la página de la introducción, joven. Ok, la página de la introducción, ¿cómo es el matrimonio actual? Fíjense bien, ¿eh? Generalmente el matrimonio moderno, porque es lo que estamos mirando, jóvenes modernos que se han casado, existen estos conceptos. Primeramente está que el matrimonio de hoy en día es demasiado independiente al matrimonio tradicional. Por ejemplo, los que son de mi época, ¿quiénes son? Son de los 70. Yo soy de los 70, hermano. Me miro joven, pero ya ando en ese rango de los 70. Somos de los 70, de verdad, somos tradicionales, somos la generación X, ¿no? Generación X, que para nosotros no había psicólogo. ¿Quién era el psicólogo, hermanos? El cincho y la chancla. Sí, hermanos, somos de los 70, por eso digo, los que somos de esa época, no era así, hermanos, y total que nos corregían con un jalón de aquí, de la patilla, nos agarraban, o ya casi mamá se quedaba con la oreja prendida en la mano, ¿no? Pero miren, somos bien obedientes, ¿verdad que sí? Somos bien, bien temerosos de Dios. Pero en eso viene el movimiento, que el maltrato aquí, que el maltrato allá, y etcétera, etcétera. Y ahora se crea la generación donde hay demasiado independencia. Y en esa independencia, hermanos, es cuando se viene a distorsionar todo. Con esto no quiero decir que está bien que maltraten a los niños, ¿eh? No quiero que se queden con ese concepto, no estoy hablando de eso. Sino que nada más estoy comparando cómo fuimos criados nosotros en nuestros países a comparación de cómo se están criando los niños ahora sin disciplina. Porque ese es el asunto, se están criando sin disciplina. ¿Ok? Dos, es muy diferente al matrimonio bíblico, el matrimonio independiente. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos viven bajo este concepto. Juntos pero separados.
Y cuando se crea mucho ese concepto de juntos pero separados, es de que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Así que ahí mira cómo tú te las arreglas, pero son matrimonios muy independientes y me da mucha tristeza con eso. Y les cuento así rapidito, cuando mi hija se iba a casar, tuve el privilegio de darle la bendición de casarla y también de darle los consejos matrimoniales. Ella me dijo, dice, yo quiero tener un matrimonio como el tuyo, me dice, es inspiración. Y le digo, oh, gracias hija, le digo, me alegra mucho que lo mires como una inspiración. Y me dice, lo que yo quiero saber es cómo le has hecho para estar con mi mamá por 26 años. En ese caso, pregúntale a tu mamá cómo le ha hecho ella para estar conmigo por 26 años. Le digo yo así porque esto es importante, le digo, porque a veces mamá se convierte en mamá también del marido. Y con todo respeto, ¿verdad que sí? Pero a veces ahí anda la esposa mirando que el esposo pues se alimente bien, se tome su medicina, lo arregla, le pone la ropa y etcétera, etcétera, le levanta los zapatos que deja para donde sea y etcétera, etcétera, ¿no? Lo típico que hace la esposa. No les conozco la vida a nadie, hermanos, pero es lo que me han contado, ¿ok? Es lo que me han contado. Hermanos, muchas parejas hoy en día, hermanos, viven como roommates. Hoy en día viven como roommates, más que como si fueran una sola carne. Y este es un problema que se está introduciendo ahora también dentro de la iglesia. En una pareja que casé no antes, me dijeron así lo siguiente, me hicieron, brother Lozano, me dijeron, fíjense que ya nos vamos a casar. Oh, felicidades, les felicito. Pero queremos firmar un prenup. Yo me quedé, ok, o te quieres casar o solo quieres compartir cuarto, le dije así. Porque es importante esto, hermanos. Hay parejas que viven solamente como roommates. Son roommates que comparten el cuarto solamente. La renta es 1,500, tú me das 750, yo te doy 750. Aquí lo ponemos, tú manejas tu cuenta de banco porque gastas mucho y yo manejo la cuenta de banco mía porque ahorro más. Entonces, esto es lo que está pasando, hermanos. Son los matrimonios ahorita que están entrando al modernismo. Se ha perdido el concepto de tener a Cristo como el centro del hogar. Y esto, hermanos, es lo que lleva a que muchas parejas empiecen a ser muy individuales y que cada quien logre tener lo suyo. Entonces, ese efecto produce la falta de santidad y entrega. Y así sucesivamente, hermanos, sin tener pena. ¿Cuántos de ustedes oran con su esposa antes de dormir? Amén. ¿Cuántos de ustedes, usted ora por su esposa y su esposa ora por usted? ¿Cuántos de ustedes oran por sus hijos y oran con sus hijos? Amén. Ya bajó él, ya son menos. Porque a veces, hermano, tomamos el tiempo para orar por todo el mundo. Pero, ¿por qué no oras por el que está al lado tuyo? ¿Por qué no oras por, quiero a veces solucionar el problema que tiene alguien más con sus hijos, pero también tengo yo los míos y en la cual me tengo que concentrar? Que tengo que orar por ellos, tengo que mirar por ellos. Entonces, a veces, hermanos, cuando el matrimonio se hace demasiado materialista, ¿qué es lo que pasa? Hay falta de santidad, falta de entrega. Y cuando eso sucede, hermanos, se descuida la oración, se descuida el ayuno, se descuida el devocional y cosas como estas, hermanos. Entonces viene un problema y este es el problema. ¿De dónde proviene la ideología del individualismo? Esa es la cosa. ¿De dónde proviene este concepto? Y otra pregunta, ¿cuándo es que cambió todo esto? Porque los matrimonios de los 70s o de los 80s, hermanos, pues ya no, ya cuando uno mira, oye, esto no era así. Yo me acuerdo que anteriormente mamá y papá pues se casaban y hasta que la muerte los separe, ¿no? Esa era la idea. Pero hoy en día ya no se mira así. Hoy en día ya hay familias mixtas, ya hay familias, no es que sea malo eso, no en lo más mínimo. Pero, o sea, ya no perduran los matrimonios. Hoy en día, hermanos, y esto lo miro por las estadísticas que yo he estado investigando, que los matrimonios cuando llegan a los 5 años, ya muchos llegan hastiados, ya no soportan al esposo o ya no soportan a la esposa. Si es que llegan a los 5, los niveles altos, hermanos, de divorcio comienzan en los primeros 2 años de matrimonio. Me casé, pero ahora que lo conozco o la conozco, no me conviene. Y por eso firman los prenups. Entonces, ¿cuándo cambió todo esto, hermanos? ¿Cuándo se introdujo a la iglesia? Porque este es el otro concepto, hermanos. ¿Cuándo es que se introduce a la iglesia? ¿Y cómo está afectando estos cambios a la nueva generación cristiana?
Están afectando, hermanos, porque ahora ya los jóvenes no quieren casarse. Ya no se quieren casar. Como ahora, pues, tienen relación libre, entonces ya tanto el hombre no quiere proponer y la mujer tampoco quiere decir, no quiero estar atada a un contrato. Entonces, ese es un problema bastante grande, hermanos. Si aquí no se mira, pues bendito sea Dios, pero se mira, hermanos, se mira en todo lugar. Esto es mundial, esto es mundial, donde ahora ya los muchachos no quieren casarse, hermano. Yo tengo un hermano de 40 años que no se quiere casar. Y dijo, a duras penas me aguanto yo solo, ahora mucho menos voy a aguantar a la que vaya a ser mi mujer. Le digo, ay, ay, ay. Le digo, pues yo no sé, le digo, el matrimonio es para disfrutarlo. Le digo, es algo que Dios creó como una ayuda idónea, ¿no?, a la mujer. Y es algo hermoso, que el cual se tiene que disfrutar. Tiene que ser una delicia estar en el matrimonio, hermanos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿de dónde o dónde quedaron los valores cristianos del matrimonio? ¿Dónde han quedado esos valores? ¿Por qué hay tantos matrimonios individualistas? ¿Y cuál es el resultado? ¿Es el divorcio o es la competencia? Y ahorita ya estamos entrando al concepto del matrimonio moderno. Muchas de las veces es por competencia. Y uno de los matrimonios que a veces trato son milenios, los matrimonios milenios. ¿Dónde ya sea el hombre o la mujer está compitiendo a ver quién gana más y quién tiene más bienes materiales? Entra la competencia. La pregunta es, ¿por qué no compiten para servir a Dios? Esa es la pregunta, ¿por qué no compiten para servir a Dios? ¿Por qué se tratan más de competir a ver quién tiene más y quién tiene la cuenta de banco más jugosa? Mi hija es una milenio y estaba entrando en ese concepto y dice, es que yo tengo que ganar más que él. Y le digo, no, pues está bien, qué bueno que tienes esa visión, le digo yo así, pero esto no es una competencia, porque el día que tú llegues a ser mamá, le digo así, no vas a generar ingreso y vas a mal acostumbrar a tu esposo a que tú eres la que vas a proveer y tú misma estás causando un problema. Se rascó la cabeza y me dice, Dad, dice, no lo había puesto de esa manera. Le digo, no le quites la responsabilidad a tu esposo que él tiene, no se la quites. Y esto es lo que yo le digo a todos los matrimonios. Cuando llegan a la oficina conmigo, les digo, bueno, vamos a mirar cómo está el matrimonio de ustedes, cómo lo llevan. Y ya empiezo a dar las recomendaciones para que el matrimonio pueda funcionar. Pero el momento en que una mujer le quita la responsabilidad al hombre, ya se amoló, hermanos. Porque saben una cosa, nosotros los hombres somos bien cómodos, hermanos. Somos bien cómodos. Entre menos responsabilidad me den, mucho mejor. Y eso yo se lo dije a mi esposa una vez. Y me dice, a ver, lo voy a poner a prueba contigo, David. Le digo, no, en serio, sí, es cierto. No me quites responsabilidades porque me voy a acostumbrar y me vas a malacostumbrar y después tú vas a estar sufriendo, después vas a estar enojada y no me voy a saber por qué. Y porque pues la mujer a veces se la pasa muy enojada, ¿no? Y no le dice al hombre porque está enojada. Y uno anda figurando, a ver, bueno, como que aquí está una fórmula cuadrática, ¿no? A ver cómo si les pongo una fórmula cuadrática, algunos van a poder resolver, a otras no, ¿no? Van a decir, bueno, ¿por qué está enojada? Se amaneció de un humor, pero medio raro. Y ahí trae la pobre mujer cargando con una carga bien pesada, pobrecita, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no le quiere decir al esposo que necesita ayuda en esto, necesita ayuda con lo otro. Bueno, vamos a mirar. Retos del matrimonio actual. Este es el matrimonio milenio, hermanos. Hoy en día, los matrimonios milenios, ellos no quieren tener hijos, ¿eh? No quieren tener hijos. Ellos primero quieren pasear, quieren salir a pasear, quieren salir a conocer el mundo. Pues yo también lo quiero hacer, hermanos, pero pues no puedo, ¿no? Pero anyway, son los matrimonios modernos. Esta es una imagen que mejor representa al matrimonio moderno. Pero dentro de esto hay cuatro conceptos. Primeramente está el progresismo. Cuando hay matrimonios que son progresistas, pero en el contexto social donde mi interés solamente alcanzar pagar mi casa en 5 años. Bueno, buena suerte, ¿no? A menos que saque la lotería, especialmente como está ahorita de cara a las casas. Pues bueno, pero otro problema, hermanos, aparte del progresismo que se hace muy materialista, viene el problema de, vamos a ver, ya se atoró otra vez esta cosa. Bueno, es el egocentrismo. El egocentrismo, cuando la persona, hermanos, se siente superior a la otra. Ok, yo tengo un PhD en chemistry y el otro pobre apenas sacó la high school. Entonces, a ver quién. Y le dice uno, le habla un lenguaje muy elevado y se queda. Y, what did you say? ¿Qué me dijiste?
Y es difícil esto, hermanos. Uno de los matrimonios que acabo de tratar ahorita, la persona sí tenía un doctorado y decía, me molesta de que a veces quiero que él me entienda y no me entiende. Y le digo, ok, y le digo yo, está bien que no te entienda, pero ¿cómo le hablas? ¿Le hablas como tu esposo o le hablas como académica? Porque es diferente, hermano. Los esposos tenemos un lenguaje de cómo nos comunicamos. Muy diferente a cómo usted se comunica con la gente de afuera, esposo y esposa se tratan de una manera diferente. Por ejemplo, cuando mi esposa está enojada conmigo, molesta conmigo, ella me dice David Lozano. Entonces, cuando yo escucho la palabra David Lozano, digo, ay, ¿y ahora qué hice? Y le pregunto, corazón, digo, ¿y ahora qué hice? No, es que tú nunca haces nada. Ok, está serio el asunto, entonces, está serio el asunto, vamos a mirar, vamos a sentarle, vente para acá, vamos a ver, tómate un break, le digo, ¿qué fue lo que está pasando en tu mentecita? Le digo así. No la voy a tratar, hermanos, a mi esposa como a una, como a un cliente, no, voy a ser un esposo con ella, ¿sí? Voy a ser un esposo, así que yo les explico esto, no hagan el egocentrismo. Si una persona, ya sea el esposo, tenga un nivel académico más elevado que la otra persona, no. Cuando son esposos se van a mirar como iguales. Ahí no existen los alcances ni los niveles académicos. Si ustedes quieren prosperar, hermanos jóvenes, en su matrimonio, tomen en consideración esto. La competencia, hermanos, ya lo expliqué hace rato cuál es. Quieren competir y eso no los va a llevar a nada. Y el materialismo se convierte en otro problema bien grande, hermanos, porque digamos que ahora los muchachos a veces se hacen gamers, hay muchos gamers, ¿no? Están casados, pero piensan que todavía están solteros. La mujer está esperando a ver a quién va a terminar de jugar y el otro está, pero bien entrado jugando Valorant y jugando Fortnite y jugando todos los demás juegos que hay. Y después la pregunta es, óyeme, pero ¿a qué hora le vas a dedicar tiempo a tu esposa? O sea, el hecho de que ella te espere en la cama, no estamos hablando de que va a haber coito ni nada por el estilo, no, quiere platicar contigo, se quiere desahogar. La mujer le gusta mucho hablar, hermanos, y nosotros tenemos que tener el oído para saber escucharla. Pero dice, me dijo una de mis clientas, me dice, yo empiezo a hablar con mi esposo 2 minutos y está ronque y ronque y ronque, y dice, sí, hermano. Y le digo, ¿y qué pasó? No, es que me aburre siempre con lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Pues no sé, porque me quedo dormido, nunca me doy cuenta qué es. No, hermanos, dediquémosle tiempo a nuestras esposas. Sí, sí. Aunque nos digan lo mismo, digámosle, I'm with you. O digámosle amén, exactamente, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que trabajar con esto, porque si usted ignora esos tipos de lenguaje que la esposa nos da, en realidad va a agrandar más el problema. El siguiente, hermanos, retos en el matrimonio actual. Primeramente tenemos las prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Si hubiéramos tenido más tiempo, hermanos, si hubiéramos tenido todo el fin de semana para desarrollar este tema, en este caso hubiéramos hecho un ejercicio, cada uno de nosotros, escribir nuestras prioridades. Y ahí nos íbamos a dar cuenta, hermanos, de que a veces nuestra prioridad está muy lejos. Y cuando lo comparamos con nuestra esposa, son polos opuestos, hermanos. Así van por otros lados. ¿Por qué, hermanos? Por la falta de la comunicación. Así que esto se los dejo de tarea, llévenselo en su casa, escriban en un papel cuáles son tus prioridades. Para algunas personas es el trabajo, para otras personas es el estudio y para otras personas son los bienes materiales. Entonces, las prioridades, hermanos, muchas de las veces están mal ubicadas, y cuando están mal ubicadas no es que sean malas, no, sino cuando están mal ubicadas es que uno pierde el enfoque, y al momento que la persona empieza a perder el enfoque, hermanos, prácticamente la mujer se siente ignorada o el hombre se siente ignorado por la mujer también. ¿Cuál es el siguiente? La preocupación excesiva, hermanos, por el retiro. Hay muchas personas, hermanos, que tienen una preocupación excesiva por el retiro, que todo lo que ganan lo quieren meter al plan de retiro. Y se están olvidando de que a veces el niño, hermanos, tiene tenis con aire acondicionado integrado, ¿no? Que sí. O sea, que ya están rotos. Y le dice, oye, pues el niño ocupa. No, papá, apenas se lo compré hace 5 meses o el año pasado. Pero ya le creció el pie. Pero no, ahorita no hay dinero. Y no hay dinero. Y el hombre, cuando se cierra que no hay dinero, aunque tenga la cuenta de banco más grande que la deuda externa, hermanos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que pasa. Hermanos, preocupación excesiva para el retiro
Ponga sus prioridades. Primeramente, la prioridad número uno es proveerle a su esposa, proveerle a sus hijos, proveer siempre a su hogar. Eso es lo primero. Bueno, el otro viene siendo el poco interés para tener hijos. Ya las personas prácticamente ponen la procreación como algo que no es necesario. Dice uno, bueno, no necesito tener hijos para tener una familia. Y empiezan a adoptar perritos, ¿no? O tienen una tortuga, o un pajarito. Total. Y es triste esto, hermanos. Tengo la oportunidad de conocer a una persona que esta persona no quiere tener hijos porque dice que quiere conocer todos los países del mundo. Ya tiene 40 años. Y le digo, óyeme, ya vas a llegar a la andropausia y van a haber problemas que después te vas a lamentar no haber tenido hijos antes. Pero ese es otro tema. Y lo daremos cuando no haya niños, porque eso es más explícito. Bueno, este es el que me da risa, hermanos. Este es el que me da risa muchas de las veces. Voy a la iglesia si me queda tiempo. Voy a la iglesia si me queda tiempo. Y esto se mira mucho en nuestros jóvenes, matrimonios jóvenes. Y una de las veces mi hijo estaba agarrando ese concepto. Dad, dice, I'm going to make it to church if I have time. Yo voy a ir a la iglesia si me queda tiempo. Y le digo, venga para acá, papacito. Le dije así, ¿cómo lo crié yo a usted? A ver, y tráigame a su esposa también porque vamos a tener una plática pastoral. Yo no soy su papá ahorita, voy a ser su pastor. Y ya empezamos a platicar. No. Tu prioridad siempre tiene que ser tu esposa y tu relación con Dios. Tu esposa, tus hijos y tu relación con Dios, ese debe de ser tus prioridades principales. El momento que tú le empieces a dar la espalda a Dios, ese momento donde te van a venir problemas en tu trabajo, te van a venir más problemas en tu matrimonio, te van a venir problemas por todos lados, porque vas a caminar sin Dios, sin la guianza de Dios. Entonces, entre más tú te alejas de Dios, menos intimidad espiritual estás desarrollando con Dios. Y así de esta manera, hermanos, es que hay muchos fracasos dentro de muchos matrimonios. Ahora, esto nos lleva al error común que lleva al fracaso, hermanos. Y prácticamente tiene que ver con la ausencia de Dios, cuando Dios está ausente, el fracaso familiar, cuando hay muchas discusiones excesivas y la falta de intimidad emocional, hermanos, porque a veces la intimidad emocional es lo que nos aleja como parejas muchas de las veces. Por ejemplo, a veces muchas parejas se van a acostar o se duermen enojados, enfadados. El problema, hermanos, es de que ahora hay personas que están padeciendo de paros cardíacos de la nada. Y la pregunta es, o sea, si yo me voy enojado con mi esposa y no despierto el día de mañana, ¿cómo va a quedar esa pobre mujer, hermanos? Si está enojada con el esposo, o viceversa, ¿cómo va a quedar el hombre si está enojado con la esposa y ha fallecido por un paro cardíaco, hermano? O sea, la vida, siempre lo digo así, no está garantizada. Entonces, como no está garantizada, lo que sí está garantizado es la vida eterna, hermano. Esa sí es la única garantía que tenemos. Y para lograrla, yo tengo que estar en paz con todos los demás. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Estar en paz o buscar la paz y seguirla, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? La paz y la santidad son parte esencial en la vida de cualquier pareja. Así que vamos a mirar estos problemas, hermanos, las discusiones en exceso, la falta de intimidad emocional que usted pueda tener con su esposa o su esposo, la incompetencia matrimonial, cuando la persona es demasiado incompetente, o sea, se hace muy se hace de la vista gorda, pues prácticamente como que estoy mirando el problema, pero voy a dejar que el problema se arregle solo. Número uno, hermanos, no ignore el problema. El problema ignorado no se va a arreglar solito, no. Tenemos que hacer algo para arreglarlo. Está el hogar desbalanceado. A veces hay personas que están muy entregadas y tienen poco apoyo conyugal. Y el poco apoyo conyugal, hermanos, también crea un desbalance. Y déjeme decirle que si hay hijos, ¿quién está mirando todo ese desbalance? Son los hijos. Y el problema es que cuando ellos son adolescentes y entran en la rebeldía de la adolescencia, cuando ellos ya puedan salir de casa, hermanos, se van de la iglesia y no regresan. ¿Y por qué no regresan? Porque dicen, no, dice, yo miré tanta hipocresía con mi papá o con mi mamá, decía así, en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, levantan las manos, sirven tanto, pero se suben al carro, se van a la casa peleando, toda la semana peleando. En el único lugar donde no pelean es cuando están en la iglesia porque dan el mejor show de la vida.
Hermanos, de 1,500 jóvenes que yo he tratado, le voy a decir que 1,499 me han dicho la exacta misma historia. La misma historia. Y esto, hermanos, nosotros somos responsables de crear que haya un fracaso común dentro de nosotros, hermanos, de crear un hogar desbalanceado. Y la pregunta, ¿qué se necesita, hermanos? Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, todos nosotros. Aunque ya tengamos los años que tengamos de casados, hermanos, déjeme decirle que todo momento y en toda ocasión necesitamos de Cristo. Tenemos una meta y es una meta espiritual en la cual tienen que llegar a un acuerdo ustedes como parejas que son, como matrimonios. Y esto es lo que se necesita, hermanos, entender que necesitamos que la influencia de Dios gobierne nuestra vida constantemente. O sea, yo no puedo ser nadie si Dios no está conmigo. Así que debe despertar en nosotros un deseo de tener a Dios como algo esencial para mi vida. Así como el aire es esencial para mi vida, para sobrevivir, también lo es Dios. Si Dios no está conmigo, hermanos, entonces en realidad voy a vivir un matrimonio como comúnmente lo viven allá afuera, hermanos. Sí, por ejemplo, algunos de nosotros venimos del mundo, no nacimos en el evangelio como muchas personas. Algunos de nosotros venimos con una vida muy acarreteada, ¿no? Donde uno, pues, en el mundo, pues, cometió muchos errores. Y prácticamente esos errores traen consecuencias hoy en día. Y esas consecuencias nos llevan a tener muchos fracasos en la vida personal de uno. Así que es necesario, hermanos, que miremos la necesidad, que miremos a Dios como algo esencial que nos va a ayudar a desarrollar un cambio de perspectiva de cómo llevo la vida ahora a cómo la deseo llevar. Necesito hacer un cambio de perspectiva. Necesito más de Cristo y menos de ser yo mismo. Y para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer, hermanos? Tengo que valorar lo que Dios ofrece. Dios me está ofreciendo metas, me está ofreciendo alternativas que me va a ayudar a hacer ese cambio que necesito. Y, por ejemplo, tenemos, hermanos, el aceptar que hace falta desarrollar una intimidad espiritual con Dios. Eso es lo que hace falta. Me hace falta ser más íntimo con Dios. Y en esa intimidad que yo tengo con Dios, hermanos, es que yo le voy a dedicar un tiempo específico para que sea Dios quien vaya moldeando mi pensamiento, porque esto es lo que más cuesta trabajo, hermanos. Cambiar la perspectiva es cambiar mi pensamiento. Que cambie mi pensamiento, moldee mi corazón y me ayude a tomar esa prioridad importante en la vida. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo, hermanos, la intimidad espiritual con Dios? Y vamos a mirar cuál es el consejo bíblico, porque no es lo que yo diga, hermanos, sino que es lo que Dios nos dice. Bueno, aquí brevemente ponemos Eclesiastés 4, del 9 al 12, lo hemos escuchado muchas de las veces, y dice que de la siguiente manera, dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Así que, de una manera o de otra, hermanos, cuando somos casados, sí necesitamos el apoyo del cónyuge, necesitamos de ellos, o de ella o de él, necesitamos de ellos. Dice aquí, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas. 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vence. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Así que tenemos a dos, el esposo y la esposa, y tenemos aquí a un tercer cordón. Y se entiende que ese tercer cordón o cuerda es de la influencia de Dios. Es Dios mismo que está gobernando la vida de cada matrimonio. Si Dios está conmigo, hermanos, si Dios está con mi esposa, prácticamente ambos vamos a unir nuestra fe, vamos a unir nuestra perspectiva y vamos a crear un ambiente lleno de paz y aceptable para nuestros hijos. Y nuestros hijos van a crecer en un hogar seguro, van a crecer en un hogar donde ellos van a sentirse amados y protegidos. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿qué es la intimidad espiritual y qué es lo que ofrece? ¿Qué ofrece la intimidad espiritual? Bueno, la intimidad espiritual es la intimidad a nivel del alma. Está tratando el alma, hermanos. Es lo que pasa dentro de nuestro corazón. Y esto, hermanos, nos lleva a mirar qué es el sentimiento de cercanía que se percibe en una pareja cristiana que ha madurado en su crecimiento espiritual.
Entonces, cuando entramos en esa maduración, hermanos, nos acercamos más a Dios y ambos, hermanos, agarrados de la mano, juntos, estamos sirviendo a Dios. Miramos a la iglesia, hermanos, como una, como un lugar donde vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a proveer de lo mejor de nosotros, no al pastor, no a la administración, sino a quien representa la iglesia. ¿Y ese quién es, hermanos? Es Cristo. El trabajo lo hacemos para Dios. El trabajo lo hacemos juntos, como parejas o como familia, lo hacemos para Dios. Por eso es que subrayé la palabra maduración. Entramos en esa maduración. Este sentimiento de cercanía conmigo, con Dios, conmigo, con mi esposa. Y esto es el resultado, hermanos, de un deseo mutuo. Es el deseo mutuo, porque es de ambos, que incluye una relación que hay una confianza absoluta. Y aquí, hermanos, entramos donde vienen los secretos del alma. No hay secretos y no hay temores. Hay una transparencia total, hermanos. De ahí el hombre no anda ocultando las cuentas de banco secretas que tiene afuera. El hombre o la mujer no anda ocultando su inversión que tiene en Bitcoin o en las criptomonedas. Entonces, sucesivamente, hermanos, hoy en día ese es uno de los problemas que estoy tratando, hermanos, cuando tengo a parejas jóvenes. Me dicen, no, es que él invirtió $10,000 y hubo un market crash y lo perdió todo, dice así. Y según él me decía que no teníamos dinero, y resulta ser que sí lo teníamos y fue una mala inversión y todo se vino para abajo. Son los secretos que a veces hay dentro del matrimonio, hermanos. Yo les digo una cosa, hermanos. Usted puede tener la mujer perfecta cuando usted la sabe cultivar. Yo se los digo así y se los digo con todo amor y todo respeto. La mujer llega a ser un elemento esencial en el ministerio del hombre y también dentro del matrimonio. Acuérdense que Dios dijo que era ayuda idónea para nosotros. Pero, hermanas mujeres, ustedes como sabias de Dios, como dignas de Dios, es el trabajo de ustedes no ser la ayuda errónea. ¿Me explico? Si son ayuda idónea, entonces el trabajo de la mujer es intentar o tratar de no ser la ayuda errónea del hombre. Así de esta manera, hermanos, cuando se desarrolla esa absoluta confianza, estamos trabajando juntos para que le demos lo mejor a Dios. En este caso, la intimidad espiritual no solo trata la idea que generalmente se presenta de puro amor y felicidad, ¿no, hermanos? Porque dentro del matrimonio también hay retos, hay lo que se llama problemas de ponernos de acuerdo, de coordinación o de perspectivas. Y en este caso, hermanos, para que nosotros salgamos más que vencedores, tenemos que mirar los problemas que se nos presentan, pero también tenemos que mirar el beneficio a donde Dios nos quiere llevar. Por ejemplo, tenemos el poder de la oración. El poder de la oración, hermanos, va a ser la primera herramienta que nosotros debemos de utilizar. Y en este caso, hermanos, miramos que la oración debe ser la primera práctica que debe aplicarse, tanto en la familia como en el matrimonio. Cuando hablo de familia y matrimonio, es matrimonio solamente usted y su esposa, usted y su esposo. Y cuando hablo de la familia, es que es todo lo que involucra lo que están viviendo en su hogar. Así que el poder de la oración, hermanos, debe de ser nuestra práctica primaria. Y es necesario, hermanos, que se practique en privado. La oración debe de ser en privado porque es el momento especial para esto, hermanos, para poder sentir la presencia de Dios en su vida. Es bonito orar aquí, pero aquí es, hermanos, es una oración genérica. Es una oración de comunión. Se dice fellowship. Pero la oración que usted va a hacer en privado es el momento donde usted se va a desgarrar delante de Dios. Usted va a llorar. Es el momento donde usted va a abrir su corazón completamente y le va a decir, Señor, fíjate que yo estoy triste. Estoy entrando ya a una edad donde ya no hago lo que hacía antes. Es donde usted se va a quebrar delante de Dios. Es el momento donde la mujer llora completamente y amargamente. Es el momento donde uno desgarra todo lo que tiene en el alma, hermanos, porque muchas de las veces por no sacarlo, se crecen muchos problemas emocionales o muchos problemas mentales que arruinan nuestro estado emocional. Y cuando nuestro estado emocional está arruinado, hermanos, somos menos productivos, tanto en la iglesia como en el matrimonio mismo. Por eso es de que cuando usted hace su oración en privado, es el momento para que usted pueda sentir la presencia de Dios. Y
Es el momento donde la pareja se hace uno con Dios. Ambos están agarrados de la mano y están desgarrando su alma delante de Dios. Hermanos, yo les recomiendo que si no ha hecho esta práctica, lo haga. Tómense de la mano. Órale a Dios. Órenle por sus debilidades. Órenles por las cosas que muchas de las veces usted no las puede decir o no las dice. Y pídale a Dios que les regale la energía y les regale la fuerza. Por ejemplo, tenemos a Mateo 6:6. Este es se conoce como el poder de la oración. Aquí, hermanos, es donde Jesús recomienda tomar una pausa y aceptar un momento para entrar en la intimidad espiritual. Fíjense bien cómo dice. Pero tú, cuando ores, dice, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti. ¿Y qué es lo que tienes que hacer, hermanos? Y ora a tu Padre. ¿En qué, hermanos? En privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. El orar a solas, hermanos, también es individual, la oración individual. La oración por pareja es una y también ahora viene la oración individual. Si usted dice, bueno, es que no quiero que mi esposa sepa que estoy viendo al médico porque tengo problemas cardíacos y no la quiero preocupar, pues está mal, hermanos, no haga eso. Usted tiene que darle a conocer a su esposa si está usted teniendo algún problema físico. Si está teniendo algún problema de confusión, si está teniendo algún problema psicológico también. Porque a veces está el concepto de que no es que yo me crecí donde me dijeron que los hombres no lloran. ¿Cómo de que no, hermanos? Los hombres también lloramos. Sí, sí, lloramos. Y yo he visto llorar a un hombre, hermanos, en los campamentos cuando se quiebran, cuando hay retiros varoniles, se quiebran. No sé si porque todos somos hombres. Pero a veces uno cuando está la mujer al lado como que no quiere llorar, y yo le digo, no, llora, llora, déjalo ir, suéltalo, deja que fluya para que se quite esa barrera que nos ha mantenido esclavizados muchas de las veces. Entonces es bueno llorar, es bueno someternos a Dios, es bueno decirle, Señor, sé tú el que quebrantes mi corazón, sé tú el que quebrantes mi espíritu, sé tú quien quebrantes mi alma. Y eso, hermanos, cuando usted se lo pide a Dios en oración, Dios viene y se hace presente. Y como experiencia propia, yo le digo, hermanos, que cuando hago mi oración en privado, yo le pido a Dios siempre que me regale la oportunidad, siempre de servirle humildemente, que me ayude con mi salud para poder servir y para poder dar mi trabajo a la comunidad donde yo vivo, para dar mi trabajo también a la comunidad cristiana, a la iglesia, y así de esa manera poder dar lo mejor de mí. Entonces son mis oraciones, se las comparto con mi esposa y ambos oramos juntos, incluso se la comparto con el grupo de oración de la iglesia para que oren siempre por todos nosotros, hermanos, por las peticiones que no se hablan en el culto de oración, por las peticiones que quedan aquí guardadas. Pidámosle a Dios, pongámosle a Dios en oración y Él nos va a ayudar. Así que la intimidad espiritual, una vez más, el hablar de la intimidad espiritual es entrar en una realidad, hermanos, que no es ficticia, es una realidad que es su realidad, no es la realidad de nadie más. Los problemas que yo tengo son muy diferentes a los problemas que cada uno de ustedes tiene, son diferentes. Pero aún así, hermanos, no debemos de ignorar de que existe una realidad de lo que pasa en la relación personal entre una persona y Dios. Es interesante esto, hermanos, porque a veces hay personas que se están enojados con Dios. Dicen, no, es que yo le pedí a Dios por esto y no pasó y ahora sí vengo a la iglesia porque es costumbre, pero no se edifica la persona. Es porque le hace falta, hermanos, entrar en la realidad de Dios, en esa realidad divina, hermanos. Entonces esta persona tiene que buscar una relación personal entre Dios o entre su cónyuge también. Y aquí viene la pregunta, hermanos, donde uno dice, bueno, ¿por qué es que ella o él no me entienden? No se entienden, hermanos, porque hace falta comunicar lo que a muchas de las veces nos está estorbando. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuánta intimidad tiene usted con Dios? ¿Cuánta intimidad? Y eso es, hermanos, una pregunta que usted se va a contestar, llévese en casa y diga, bueno, pues ahora que ha entendido qué es la intimidad con Dios, si no lo había hecho anteriormente, hoy es el momento para poder hacerla. Es decir, en este momento yo me voy a ir a mi recámara, voy a orar a Dios. Y si mi esposa está despierta, pues la tomo de la mano y ambos vamos a orar por nuestras necesidades, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nuestro hogar. Por ejemplo, ¿cuántas mamás están sufriendo porque tal vez el hijo está metido en drogas?
y usted ya lloró, ya ayunó y nada, no pasa nada. Yo le digo una cosa a mis amados hermanas que están orando, hermanos que están orando, por si tienen algún hijo que está metido en drogas o que han dejado de creer en Dios y se han retirado. No pare de orar por esta persona. No pare de orar. Continúe orando. Continúe orando. Porque Dios nunca va a ignorar la oración de una mamá que está desesperada, ni de un padre que está desesperado por el amor, el cariño y la salvación de sus hijos. Y esto es, hermanos, cuando uno empieza a desarrollar esa intimidad con Dios. Y fíjense, hermanos, lo que he aprendido de esto es de que muchas de las veces nos vienen problemas a nuestra vida porque nos hace falta tener más intimidad con Dios. Porque cuando uno está emproblemado es cuando uno ora más. Porque ya cuando uno no tiene problemas, ay, ya tengo ¿cómo dice? Falta de energía para orar. Y ya uno dice, bueno, oro mañana, oro más al rato, y se queda uno dormido y ya se olvida completamente. Pero cuando uno tiene un problema, hermanos, uno pues como reloj suizo, ¿no? Ahí está puntual aclamando a Dios. Y ya después se soluciona el problema y se olvida uno de esa relación que tenía con Dios. Entonces, les recomiendo, hermanos, desarrollar un plan donde usted se intimide con Dios y le pida a Dios a salir adelante en lo que usted esté pasando. ¿Aplica esto para la escuela? Claro que sí, también aplica para la escuela, hermanos. Y yo le digo porque yo también fui a la universidad, saqué una maestría y la única manera por la cual yo pude poder sacar, hermanos, mi trabajo secular y mi universidad fue porque nunca dejé de orarle a Dios, hermanos. Y me decían los compañeros, oye, ¿cómo tú le haces? Me dice, sí, porque yo vengo bien cansado o cansada del trabajo y todavía tenemos que venir para acá y veo que tú estás como sin nada. ¿Cuántas horas duermes? En aquel tiempo dormía 3 horas diarias, hermanos, en aquel tiempo. Y estaba siempre lleno de energía. ¿Pero saben por qué? Porque Dios me sostenía, hermanos. Amén. Y se los comparto a ustedes, jóvenes, si van a la escuela, pónganse a Dios, doblen rodillas. Y cuando le pregunten qué haces, usted dígale, hago un ejercicio aeróbico que se llama rodilla. Me pongo de rodillas y yo le pido a Dios que me ayude. Dios te regala la sabiduría para entender el mensaje. Dios te regala la energía para ir a la escuela. Dios te regala siempre una buena convicción de que Dios está contigo. Mis amados jóvenes, nunca se aparten de Dios. Porque aún dentro de la escuela Dios nos protege, Dios nos ayuda y Dios nos guía, hermanos. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Dice que la realidad del asunto presenta ciertas capas y que están profundizadas, de las cuales deben tratarse y hablarse. Y ese es el problema, hermanos. Cuando esas capas o esos sentimientos ocultos no se expresan, esto es lo que pasa, hermanos. Se hacen tóxicas. Se hacen tóxicas. Y media vez se hacen tóxicas. Esto quiere decir que va a empezar a nublar el entendimiento. Y al ignorar que algo pasa en la vida de la persona, lo único que estoy haciendo, hermanos, es de que la persona se amarga más y más y más y más. Y se siente que menos lo entiende uno. Así es de que, por eso es de que es importante de que tomemos en consideración qué es lo que nos molesta a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la capa que me está haciendo ser infeliz en mi vida? Porque a veces esa infelicidad proviene, hermanos, por pensamientos tóxicos o porque hay alguna capa oscura dentro del matrimonio o algo que los está martirizando y no lo hablan, no lo platican. Entonces, vamos a deducir entonces, hermanos, que la intimidad espiritual nos lleva a explorar esas capas, que muchas veces están muy escondidas, están muy dentro, y que rara la vez se habla dentro de una relación. Yo en una ocasión, hermanos, traté a una pareja donde le decía yo al esposo, le digo, ¿usted cuántas veces tiene una palabra de intimidad con su esposa? Y me dice, ¿y eso qué es? Me dijo así. Nunca hablaba. Él era un hombre rústico, un hombre fuerte que daba miedo hasta hablar con él porque tenía una vocesota bien fuerte, ¿no? Y entonces le decía, ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a su esposa que la ama? Y dice, pues no tengo por qué decírselo, me dijo así. Ella sabe que la amo. Le digo, no solamente no es necesario que lo sepa, usted se lo tiene que expresar. Usted le tiene que decir lo importante que su esposa es para usted. O le digo, a ver, hermana, dígame usted, ¿cuándo fue la última vez que le dijo que la amaba? Cuando me estaba pretendiendo para ser su novia. Y habían pasado 48 años, hermanos. 48 años. Fue triste ese caso, hermanos. Y después de tanto de hablar y hablar y hablar y hablar, el hombre se quiebra
y empieza a llorar. Le digo, está bien, hermano, llore. Le digo, sí, es importante que quitar esa capa, quitar esa amargura. Y ya después nos contó, hermanos, de que su papá había sido violento, se alcoholizaba, golpeaba a él, golpeaba a su mamá. Y todo lo que es la violencia doméstica, ¿no? Que pasa en un hogar así, hermanos. Y fue bastante triste la historia, que casi yo termino llorando junto con ellos. Y dijo la mujer, dice, y tú nunca me habías dicho eso. Precisamente por eso, hermanos. Porque muchas de las veces no se hablan las cosas importantes. Hermanos, hablar las capas tóxicas que nublan nuestro entendimiento es bien importante. En otra ocasión, otra pareja también, hermanos, tenía un problema de disfunción. Usted llena el espacio. Y el problema de disfunción decía, pero es que no entiendo por qué yo hago esto, hago lo otro, y parece ser que no funciona. Cuando habla con la persona, hermanos, se da cuenta de que la persona había sido abusado de niño. Y hay muchos hombres que son abusados de niños y nunca lo platican, nunca lo cuentan. Y afecta sus matrimonios, afectan sus relaciones íntimas, hermanos. Y es triste eso, ¿por qué, hermanos? Porque eso viene a causar a que la mujer siempre viva. A lo mejor tiene otra y por eso cuando ya está aquí en la casa ya no quiere. No es eso, es que muchas de las veces es el trauma psicológico que han adquirido en la niñez. No lo pueden expresar, no lo pueden así, se les hace un nudo en la garganta y ahí lo andan y no confían en nadie para decirlo, hermanos, y está destruyendo al hombre completamente o viceversa. De la misma manera como afecta al hombre, también afecta a una mujer que ha sido acosada o abusada cuando son pequeños o cuando son adolescentes. Y eso es bien triste, hermanos. Y cuando yo les digo esto, hermanos, que nosotros debemos de ser abiertos en esto, buscar a una persona que confiemos, hablar, busque a un psicólogo cristiano, porque un psicólogo cristiano lo va a ayudar a caminar con bases bíblicas, cómo sanar todos esos problemas que uno ha venido desarrollándose desde su desarrollo, desde niño hasta la edad que la persona tenga. Así que, ¿cuáles son las capas escondidas entonces en el matrimonio? Vamos a mirar estos efectos, hermano. Fíjense bien, ¿cuál es el efecto de las capas escondidas que se lleva del matrimonio? Bueno, prácticamente miramos que es el dolor profundo. Es el dolor profundo, hermanos, que está dentro de la persona y que no lo deja ser feliz. Y precisamente es que el hombre se tiene que formar un perfil. Y el perfil de ser el macho hispano, que a mí nadie me espanta ni nadie me dice nada. Entonces se forman esos perfiles, están a la defensiva, con la cara poker face, le dicen así, ¿no? Seria, rústicos, rudos y todo lo demás. Pero en realidad esas personas son muy sweets. Cuando ya uno los llega a conocer y los llega a tratar, hermanos, son personas que son muy dóciles. ¿Por qué? Porque cuando finalmente se deshacen de ese dolor profundo, se abren completamente, quiebran esa barrera y finalmente, hermanos, puede uno alcanzarlos. Igual de la manera cuando hay mujeres que son muy fuertes de carácter, que son muy dominantes, es porque se tienen que crear ese sistema de autodefensa por lo que han sufrido, por ese dolor profundo que muchas de las veces tiene su epicentro en la niñez o en el ambiente familiar donde se han crecido. Ahora, ¿pero qué pasa cuando han sido uno en un hogar cristiano y todo está perfecto y aún así tienen ese dolor profundo? Las cosas no funcionan bien. Bueno, porque muchas de las veces pasa esto porque a veces el papá o mamá son tan negligentes que no atienden a las necesidades emocionales de los hijos. Entonces eso se convierte en un resentimiento en contra de los padres. Hay otro problema, hermano, se llaman las heridas. Hay heridas, ya sean las heridas del alma o la herida de la relación, especialmente cuando ya sea la mujer o el hombre han sido infiel dentro del matrimonio. Déjeme decirle que muchas de las veces esos problemas no sanan fácilmente. Necesitamos que Dios esté constantemente en la vida de esa pareja para que pueda haber una reconciliación completamente y total. Porque yo les aseguro que cuando el hombre o la mujer ha fallado con una infidelidad y vuelven a pelear, lo primero que van a sacar a relucir para dañar a la persona es el engaño que ha sucedido. ¿Y por qué, hermanos? Son esas heridas que uno trae, las heridas del alma. Y hay otra cosa, hermanos, viene siendo las limitaciones que impiden a la persona liberarse
de la prisión que han construido en la vida de la persona. Entonces se desarrolla un problema bien grande, hermanos. Enseguida les voy a presentar a un hombre que tiene doble personalidad. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollar la intimidad espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo? Y vamos a mirar que existen varias formas de cómo desarrollar una intimidad espiritual dentro del matrimonio. Y el resultado, hermanos, es seguir esta práctica para mejorar la relación intrapersonal, que es la relación de usted con los demás, y la relación interpersonal. ¿Okay? Así que esto es lo que vamos a estar mirando. ¿Qué es la intrapersonal? Intrapersonal es de uno interno, es con uno mismo. Y la relación interpersonal tiene que ver con la relación con el cónyuge. En este caso viene siendo el cónyuge, interpersonal. Porque estamos hablando de dos temas que son compaginados del uno con el otro. Así que cuando uno dice, bueno, primeramente, si no soy yo el que me voy a sanar primeramente, yo no voy a poder sanar a las personas que están a mi lado. Entonces, necesito sanar. Necesito ser yo quien me ayude a seguir adelante. Oh, gracias, hermano. Ya me estoy atorando. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Ya se aburrieron o todavía no? Porque ya llevamos la hora y faltan 2 minutos. En este caso, hermanos, vamos a mirar que cuando uno ya mira eso, existen recomendaciones que son efectivas para mejorar todo esto, hermanos. Y esas recomendaciones son aproximadamente 14 pasos. No los vamos a poder mirar el día de hoy, pero el tema queda en la computadora. Y el hermano Marín que los enseñe después, y si él quiere, hermanos, o en otra ocasión hacemos otro evento. Pero así rapiditamente, hermanos, vienen recomendaciones efectivas. Y la primera viene siendo, no sé qué pasó aquí, se atoró otra vez. ¿Cómo desarrollar intimidad espiritual? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo lo desarrollo? Y para todo esto, hermanos, es importante que usted entienda que no espere que nadie más venga a arreglar su vida. No, primeramente es tu responsabilidad, es responsabilidad tuya. Usted va a ser responsable de tu propio crecimiento espiritual. Ese es número uno. Y yo siempre digo esto en todos los matrimonios, perdón, talleres que doy, ya sea de matrimonios o de jóvenes, siempre te digo, tú eres responsable de tu propia vida. Tú, nadie más va a venir a tomarte de la mano como a un niño y guiarte. No, tú tienes que saber cuál es el plan de salvación, tú tienes que saber qué es lo que más te conviene, y ahora tú eres responsable de tu propio crecimiento espiritual. ¿Y cómo lo logro, hermanos? Y lo voy a aprender, hermanos, de esta manera. Aprender a estar a solas con Dios por medio de la oración. Y ya les di la pauta número uno. La oración va a ser la herramienta esencial de lo que es estar a solas con Dios. Aprendo a estar a solas con Dios. Si no lo había hecho anteriormente, hoy va a cambiar mi perspectiva de la práctica de cómo yo oro con mi esposa. Cuando yo le digo a mis hijos, a ver, hijos, vamos a orar. Ahora, les voy a decir esto, hermanos, y con todo respeto, ¿no? Hay una tendencia de cuando uno ora, uno hace oraciones tan larguísimas, larguísimas, y pide por medio mundo. No, en este ejercicio aquí es solamente de quién, hermanos. ¿Para quién? Esposo y esposa y hijos. Pero cuando sea con los hijos, la recomendación es la siguiente: no haga oraciones larguísimas. Porque el próximo día, cuando lo quiere decir, vente, vamos a orar, ¿qué va a decir? No. Yo le aseguro que usted hace una oración de 3 minutos, 2 o 3 minutos, hermanos, va a ser más efectiva. Va a ser más efectiva. Y su hijo va a estar contento de poder hacer esa oración. Fíjense lo que hacemos nosotros. Yo tengo, hermanos, junto con mi esposa, tenemos 3 hijos nuestros y tenemos 3 hijos adoptivos. Entonces, lo que yo hago con ellos es de que le digo, ok, hoy lunes vamos a orar y les voy a dar la oportunidad a que oremos todos juntos. Así que, ¿quién quiere llevar la oración del lunes? Empieza uno, ahí está, 30 segundos. Al día siguiente, ¿a quién le toca? Me toca a mí. Ya dejamos que ellos hagan su oración. Ya se van para sus casas, para sus recámaras, y ya nos quedamos mi esposo y yo haciendo las oraciones que nosotros hacemos el uno por el otro. Así de esa manera no los aburrimos y los mantenemos activos en la oración. Oramos juntos.
Les damos la oportunidad. Ok, ora tú. ¿Qué oro? Lo que tú quieras, pero órale. Pídele a Dios y nosotros vamos a estar intercediendo junto contigo. Es más efectivo así, hermanos. Porque si yo le digo, ok, vamos a orar. Mi esposa es una mujer de oración. Hermanos, ella ora hasta por 2 horas. Y yo no sé ni cómo le hace, pero yo a los 45 minutos ya me están dando calambres aquí en mi pierna, hermano. Le digo así, así que tengo que ponerme una posición cómoda. Y le digo, ok, vamos a orar, pues. Oramos y le digo, amor, acuérdate que están los niños. Cuando te toque a ti, por favor. Y tú dices, yes, please, mom. Dice, sí, don't take too long. Y lo hacemos de así alegre, no de bromas, para que ellos se sientan con que los estamos entendiendo. Entonces, es como lo hacemos, hermanos. Oramos con nuestros hijos. Cuando nos toca a nosotros, hacemos una oración breve, 2, 3 minutos. Y ya después, aprender a sentir, hermanos. Porque es sentir ese amor de Dios en nuestra vida, hermanos. Cada segundo desarrollamos nosotros un corazón antes que te da un amor tan grande. Que va a ser mucho, va a ser tanto que tú lo vas a querer compartir con los demás. Sí, yo he mirado cuando voy a iglesias, hay hermanas que dan un amor tan sincero, tan humilde. He mirado hermanos que dan un amor tan sincero, se han entregado completamente a Dios. Entre matrimonios, entre ellos mismos, saben hacer esposos, saben ser amigos también. Y saben ser buenos compañeros cristianos. Lo han venido poniendo en práctica. Y esto los ha llevado a un éxito entre ellos mismos. Y son inspiración para la iglesia. Número 3. Debemos aprender. Primeramente esto, hermanos. Vamos a aprender a caminar en el mismo camino. O sea, tenemos que ser los unos con los otros. Tanto el esposo y la esposa deben de ser un brazo de apoyo emocional y espiritual. Ambos nos echamos la mano. Ambos nos decimos nuestros errores con el respeto que nos merecemos. Y ambos vamos a decirnos las cosas buenas que estamos haciendo en nuestro matrimonio. Y ambos nos estamos evaluando constantemente. Así que de esta manera, hermanos, esto va llenando una fundación para que nosotros lleguemos al éxito donde queremos llegar. Ahora, siguiente viene siendo experimentar el amor de Dios. Y esto, hermanos, prácticamente nos lleva a lo siguiente, es saber aplicar las escrituras en tu vida. Aplica las escrituras, lo que hemos aprendido de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque las escrituras es el alimento para nuestra alma, el alimento de Dios para nuestra alma. Leamos juntos. Por ejemplo, antes de orar, mi esposa y yo tenemos una lectura bíblica. Leemos una porción, o ella lee una porción. Generalmente soy yo el que hago la lectura. No doy una predicación porque pues los voy a aburrir, ¿verdad? No van a, si les doy una predicación todos los días. Entonces mejor hacemos una lectura, una reflexión, y en menos de un minuto ya hemos hecho un corto o un breve devocional. Aplicamos las escrituras a nuestra vida. Y fíjense bien, porque a veces va a ser difícil involucrar al cónyuge. Y aunque tu cónyuge no muestre interés en Dios, que es lo que a veces sucede, lo más importante es esto, hermanos, que usted no se debe dar por vencido. No se dé por vencido. Usted continúe. Continúe solo o sola. Eventualmente, hermanos, el cónyuge se va a agregar. Se va a unir. Pues sí. Pues cuando sientes el amor de Dios en tu vida, va a ser mucho que no lo vas a poder contener para ti solo o sola, y lo vas a querer compartir. Y qué mejor que vas a compartir ese amor de Dios con el cónyuge, con la persona que Dios te ha puesto en el camino. Así pues, de esta manera, hermanos, no les quiero quitar ya más tiempo del que ya les he quitado, pero quiero dejarlos con este pensamiento. Para eso es necesario que entremos en la práctica de la lectura bíblica, y se encuentra en primera carta de Juan 3:1. Y esto es este versículo me ayuda bastante, hermanos, a mí. Dice, miren cuán amor nos da nuestro Padre, cuánto amor nos da nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no conoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Así que en ese aspecto, hermanos, Dios nos regala tanto amor y nos continúa dando tanto mal, que a pesar de que a veces nuestro cristianismo no lo llevamos como Él desea que lo lleváramos, Él continúa amándonos, hermanos. Y lo más importante es de que Él quiere mostrarnos siempre esa misericordia en todo lo que hagamos. Así que dejamos hasta aquí, hermanos. No quiero quitar más tiempo del que ya les quité. El siguiente sería dedica un tiempo especial, es prácticamente esforzarse ahí que el hermano les
se los termine de predicar, hermanos, o en otra ocasión lo terminamos de predicar. Pero por el momento, dedique ese tiempo especial a Dios, dedique ese tiempo especial con sus hijos y sean una familia feliz y dirigida por Dios. Amén. Amén. Les amo al Señor, hermanos. Pasa a vosotros.